En un mundo lleno de zombies, se perdió el señor Pollo. Y depende de Isaac Dofferman encontrarlo. Ahora lo más importante es... ¡Oh! Llegaron mis drogas, genial. ¡Oh, qué rico! Muchas, muchas gracias por mis drogas. Bueno, señores, vamos a buscar al señor Pollo, vamos a ver dónde está. Y continuamos con la historia de Atrapando Pokémon versión azul, dorado o blanco y negro, como lo vean, putos. Ya que está de moda, pinche vestido culero. Según estudios, el señor Pollo debe estar en Sudamérica. ¿Y qué está haciendo en Sudamérica? ¿Quién sabe? Aún así, me robé un pinche boleto de avión que ni sé, pero bueno, a la verga, suaj, como sea, pinche burla de locos. ¡Oh, qué rico culo! Puto, no me andes sorriendo. Bueno, ahí se ven, vamos a ver los subs. ¡Wey! ¿Cuándo vas a subir nuevo gameplay de Shadowgun? ¡Te mandé una invitación! ¡Vales, verga, pinche dono, nos que... Sobrevive a oleadas de los muertos sedientos de sangre. ¿Por qué no me quiere Dofferman? No me responde los comentarios. Vale, verga. Surprise, motherfucker. Día 393. Punto RPI por radio al cuadrado de la 32 que raíz de la no sé qué. Oh, qué bonitos pajaretos. A mí me encanta ver pajaritos. Cuidado, gente. Pero bueno, buscando al señor Pollo, señores, me quedé atorado en este, lo que vendría siendo un complejo de japoneses donde no hay chinos, sino son japoneses. ¿Sabes la diferencia entre chino y japonés? Yo no, así es que déjame en los comentarios cuál es la diferencia. Bueno, tenemos al Mr. Calvito de Brazers, que nos viene, no sé, a saludar. Y tenemos que hacer tiempo. ¿Y por qué tenemos que hacer tiempo? No tengo idea, pero el señor Pollo aparecerá solo. El señor Pollo tiene que aparecer solo. Mientras tanto, sigamos dando gestos, gestos sensuales y recos. Pinche lógica del juego. Venga, puto. Entonces, según por lo que sé, el señor Pollo está buscando la forma de vengarse y no sé qué signifique de eso, de vengarse. Así es que, ¿qué podrá estar planeando el señor Pollo? O sea, qué extraño. ¡Un Pokémon! ¡De 3 puntos! ¡A huevo, güey! Debo ser un basquetbolista profesional, cabrón. Pero bueno, ahí donde la ven... ¡Señor Pollo! ¡Señor Pollo! ¡No! ¡Señor Pollo! ¡Señor Pollo! ¡Se murió el señor Pollo! ¡Se murió el señor Pollo! ¡Se murió el señor Pollo! ¡Vale verga la vida! ¡Se murió el señor Pollo! ¡Quítate, Steffi! ¡Ya no quiero vivir! ¡Ya no quiero vivir! ¡Se murió el señor Pollo! Pinches cochinos, ¿quién fue, putos, ¿Quién fue? Un momento, ¿el avión lleno de zombies? Esto es malo, haré lo que cualquier persona normal lo haría. ¡Primer comentario! Los hombres tenemos prioridades, como por ejemplo... ¡Hay que salvar el porno, señores! ¡Hay que salvar el porno! ¡Señor porno! ¡Usted tiene que sobrevivir! ¡Echen paja! Espero que los venezolanos les guste el porno. A ver, ¿qué es esto? Interesante. El muy preciado hentai. Muy bien, esto va para los peruanos. ¡Peruanos, cuídenme el hentai! ¿Qué es esto? No sé, parece un tanque. Esto va para los pinches rusos. Sí, para los rusos, A los rusos les encantan los tanques. ¡Muy bien! ¡Pinches rusos! Bueno, ¿y ahora qué? ¡Ahora sí voy yo, cabrones! ¡Eche paja! Muy bien, hemos caído en uno de los barrios más pobres del mundo, Hollywood. El lugar más lindo, el lugar de los sueños, Hollywood. Muy bien, hay que buscar al señor Pollo. Música en vivo los viernes y sábados en la noche. Señores, viernes y sábado de música, sí. Entonces, quítase el señor zombie, no joda. Coño, verga, vale, no joda, ¿qué es esto? Warning Infected Area. Ya escucharon, señores, no toquen esta pared porque está infectada, No vayan a tocar esta pared porque está infectada. Ey, pendeja, que no la toques. No hay nada aquí, hay un letrerito.
Bueno, aquí hay un... aquí hay un semáforo. Pinches zombies, ¿por qué cruzan la calle? ¿En qué no ves que él está intermitente? Ahí dice, mira, si se pone rojo, no te muevas. Moverse solo en el verde. No, pues esta madre no se va... No se va a cambiar a verde nunca, güey. ¿Cuándo quieren que pase? Límite 30 kilómetros por hora. ¿Saben qué? YOLO, la verga. YOLO, YOLO. Nada más que no me vea la chota, porque si me mira la chota, ya valió madre. Ya valió madre si me mira la chota. Y como que tenemos muchos zombies atrás de nosotros, güey. Como para ir. Pues, con chota. O sea, que no nos vean, güey. Que no nos vean. La policía no debe vernos, güey. Tienda de drogas. Llegué al paraíso. Oh, sí, qué rico. Oh, sí, señores Pokémones. Son bastantes. Vamos a capturar algunos ejemplares. Tengan perlas. ¡Pokébolas a domicilio! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God! ¡Ah, con que sí! ¡Nadie ha acabado con una de mis Master Balls! ¡Toma, puto! Hasta dinero pagan, mira. Fue una gran batalla. Tú también. El profesor Oak estará muy orgulloso. Muy bien, sigamos adelante. ¡Pokémon salvaje! ¡Que no me vea! ¡Camuflash! ¡Que no me vea! Ya me siento National Geographic, cabrón. ¡Puta madre! ¡Al primer tiro, eh! ¡Al primer tiro! Creo que alguien... ¡Wey! ¡Pinche delincuencia, wey! ¡Pinche zombies rateros, wey! ¡Se andan robando los aires acondicionados! Pero bueno, sigamos adelante. Allí hay otra pared infectada, wey. Hay que tener cuidado con esas paredes infectadas, wey. Porque si las tocas... no voy a hacer. Pero bueno. ¿Dónde estará el señor pollo? ¡No parking! ¡Street cleaning! ¡Ajá! Pues ¿quién limpia la calle, cabrones? Miren cómo me la tienen toda destruida la pinche calle. Luego no quieren que se enoje el pinche Peña Nieto. Qué curioso. Ahí está el tren. Oh, sí. Luego hay que subirnos. Hay que subirnos. A ver dónde nos lleva. Guns Balls Gun Shop. Oh, sí, un bar, señores. Llegamos al bar. Pero la puerta está del otro lado. Puto bar. En fin. ¿Por qué no sé brincar, güey? ¿Por qué no sé brincar? Bueno. No hay señales del señor pollo. Hay que buscar la forma de abrir la puerta trasera. Quizás este botón rojo todo sospechoso y con la flechota que tengo en la cabeza apuntándome sea sospechosamente útil. Veamos si funciona. Claro que sí. Vamos a reparar esto sin ningún motivo aparente. Bueno. Vamos a ver qué hay aquí. La bodega. Muchas balas, claro. Y no recarga, güey, no recarga. ¿Por qué no recarga, güey? Ahí está recargando. Es que pokebolas, güey. Tenemos de muchos colores y sabores, güey. Muy bien. Abrimos la puerta del patio. Quién sabe cómo, si la palanca sigue en su lugar. Y dice Muscle Loader Supply Real Black Powder. Que no sé qué chingo signifique. Pinches zombies. Ábranse, perras. Bueno. ¿Qué dice aquí? Atención. Anillone Carring a constelade Handum Muske Interholsten Witchers Plus un lot. Roger Kongum before coming tan you. ¿Qué? Chingados. Más warning. Güey, no chingues. Hasta el piso está contaminado, güey. Oh, mira. Vamos a jugar al tiro al blanco. Aquí venía a practicar, güey, cuando era niño, güey. Aquí me dice maestro Pokémon, mira. Puf, bueno. Deja eso. Qué rico. Bueno, ya. Vamos a recargar las pistolinis. Vale, verga, güey. Lógica de videojuego, no me hacen al barril. Si toco esas madres, güey, me voy a convertir en zombie, güey. Así es que, a la verga, no hay que tocar esas madres. Oh, sí, te encontré, maldito. ¡Pokébola! ¡Pinche zombie blindado! ¡Super chingón de cuatro cabezas, cabrón! Estos Pokémones valen oro, cabrón. Me van a pagar una... ¡Ay! Casi piso la zona infectada, Dios mío.
La zona del warning es peligrosa. Ok. Sigamos. Para el parecer los negros zombies no han pasado por aquí porque siguen los aires acondicionados. Oh my fucking god. ¿Y cómo quieren que cruce? ¿Cómo quieren que cruce? Bueno, bueno, por la orillita, por la orillita. Eso. Ábrase, señor barril. Oh sí. ¡Con brutalidad! ¡Oh no! Caga, güey. Illuminati confirmado. Ah. ¿Y este quién es? Yo sé dónde está el señor pollo. ¡Vámonos! Yo sé dónde está el señor pollo. ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, vámonos! Pero si tú no caminas. Yo sé dónde está el señor pollo. ¡Vámonos! Sí, ya me dijiste eso. Yo sé dónde está el señor pollo. ¡Vámonos! ¿Qué, no sabes decir otra cosa? Yo sé dónde está el señor pollo. ¡Vámonos! Pinches NPCs, ahora resulta que no saben hablar. Así me gusta, calladito, cabrón. Vámonos, vámonos. Güey, no vayas a pisar la infected área, güey. Si no, te voy a tener que matar, güey. Yo sé dónde está el señor pollo, vámonos. Ah, ok. Déjame agarro unas balinis y larguémonos de aquí. Yo sé dónde está el señor pollo, vámonos. Ahí vemos. A ver cómo te rompen la madre. Oh my god, güey, lo domina completo. Tenga, puto. Lo mató, cabrón. Este güey sí sabe, sí sabe. Dime cuál es tu secreto. Yo sé dónde está el señor pollo, vámonos. Pinche vato, güey. A ver si me arreglas las pinches luces, güey, porque nunca marcan verde, güey. Y yo soy una persona honrada, güey, que quiere. Quieres ser una persona honrada a su vida. Así es que arréglalo, güey, arréglalo. Yo sé dónde está el señor pollo, vámonos. Puta madre, contigo, ojalá te calles, cabrón. Pero no matas, güey, tírales a la jeta. ¿Para qué le tiras en los pezones? Pinche pervertido. ¿Qué, qué? ¿Las cajas? No, no, no hay nada, güey, ya me lo robé todo. A ver, espérame. Güey, qué rápido camina el cabrón. Muy bien. Ahora sí, dime dónde está el señor pollo. Yo sé dónde está el señor pollo, vámonos. ¡Puta madre! Y así, Dogma y una persona que quizás tenga un grave retraso mental. Yo sé dónde está el señor pollo. Sí, cabrón, ya sabemos dónde está el señor pollo. Gracias por decirnos 20.000 veces. Bueno, la cosa es que, ¿qué pasará en el siguiente episodio? ¿Lograrán encontrar al señor pollo gracias al retraso mental de una persona perturbada por ver Teletubbies? No se pierdan el próximo episodio de Atrapando.